It's the new show, Bishop Garage. Check out our merchandise, www.bishop-garage.com. Soy Joaquín, vengo de Granada. Me dedico a la customización solamente de Harley Davidson. Mis estilos son tanto como chopper, bobber, old school, café racer, drag, también he hecho alguno. He venido al Garage Rule en esta segunda edición para presentar dos motos, un Shovelhead y presentar también un Evolution Chopper estilo años 70. El Evolution que he traído, el desarrollo ha sido hacer un chopper años 70. He metido una horquilla Springer narrow, super narrow, muy estrecha, Invader 21 pulgadas delantera clásica estilo setentero, manillar Ravage muy estrecho, con cogida muy pequeña, con gas interno y muy limpio, todo muy sencillo. He puesto un depósito sin túnel, muy alto, también súper estrecho, cromado con unos flames también ahí en negro, y la trasera lleva un neumático, un Firestone Deluxe 550 de un Hot Rod, y va rígida. He metido unos struts abajo al chasis soft type y luego he hecho todo lo que son escapes, todo primaria abierta, embrague seco, un conjunto para dar un aire, sobre todo eso, setentero, ¿no? Una chopper Easy Rider total. El Shovelhead, desde 1982, es una moto donde he querido mezclar lo que es el vintage con lo moderno, como si fuera un Ferrari GT. He cogido y he combinado piezas muy antiguas, como las estriberas de 1937, originales, con llantas de aleación, todo lo que son mecanizadas y demás, ¿no? Una gran pieza también en la llanta trasera, donde he incorporado lo que es un plato con pinzas sobre lo que es un chasis de amortiguación, y los amortiguadores son unos struts falsos que aparentan ser unos amortiguadores. Ahí he hecho un gran trabajo de lo que es asiento, desarrollo de depósito, horquilla Springer, manillar totalmente custom. Pues es una moto hecha para el uso. Lleva un motor Shovel con caja de cambios totalmente nueva, cuatro velocidades, pata de arranque para mantener lo que es la esencia. Al final, la idea de este Shovelhead era fusionar lo que es el estilo vintage y manteniendo piezas originales con cosas totalmente modernas. Referente a lo que es el tema de homologaciones y lo que son permisos para circular con este tipo de motos en España, actualmente lo que es la legislación es complicada. Entonces, todos los constructores estamos un poco con este tema, hay que tener cuidado y hay que hacer motos que no nos permiten desarrollar realmente lo que es las ideas, la creatividad que tenemos. Hay que estar siempre haciendo cosas pensando en que la moto tiene que circular y hay que hacer ciertas cosas que son para pasar normativas, ITV, que es aquí en España, y es un tema bastante complicado, ¿no? Pero bueno, se pueden ya cada día, estamos conociendo más lo que es este mundo, el mundo de la homologación, y se puede llegar más lejos y estamos haciendo más cosas. La creatividad cada vez es mayor en España.